Porque somos mujeres que creemos en la visibilidad. En los medios de comunicación, que por desgracia hacen alusión en demasiadas ocasiones a esos estereotipos y peyorativos que suponen un lastre importante para nuestro desarrollo. Los gitanos no tienen por qué aparecer en noticias que el dato de ser gitano o gitana, el protagonista de la misma, no aporta ninguna información nueva y, sin embargo, a los gitanos nos produce un deterioro de nuestra imagen social muy importante. Pero como en desgracia, por desgracia, no ocurre así, sino que son las grandes empresas que controlan los medios de comunicación las que establecen las líneas editoriales que quieren poner en marcha desde sus propios medios, creo que por ley, de alguna manera legislando, debería asegurarse el derecho a la información, pero también el derecho fundamental al honor, a la propia imagen social que tenemos los gitanos dentro de una sociedad democrática como la española. La gente a primera vista no me sacan por gitana, ¿no? Cuando yo he llegado, como cualquier joven gitano que hemos pasado por las universidades, por la educación, si no nos sacan como gitanos es una doble ofensa para nosotros, porque principalmente nos dicen, es que tú no pareces gitana. Es como si los gitanos no tuviéramos derecho a prosperar, porque sencillamente tenemos que seguir ocupando con las capas más deterioradas de esta sociedad. Porque creemos en la educación como única vía hacia la igualdad. De saber que hay un gran asentismo escolar por parte de los niños gitanos y de las niñas, y llegar un grupo de mujeres gitanas, pues la verdad que era como un, entre comillas, privilegiadas, ¿no? Y ese hecho, que todas sabíamos que no era un caso habitual, pues la verdad fue lo que también nos puso un poco la alarma de, oye, ¿por qué no nos organizamos como entidad, intentar de divulgar nuestras señas de identidad en estos espacios universitarios? Pues mira, han llegado muchos gitanos. No es una realidad mayoritaria, pero ahora mismo lo que las estadísticas lo que dicen, que uno de cada 100 gitanos logra llegar a esos espacios universitarios. Y sobre todo quien más llega son mujeres, casi el 80% son mujeres. Con lo cual hay un plantel de gitanas abogadas, hay gitanas también economistas, hay antropólogas, trabajadoras sociales, maestras, y eso pues pensamos que bueno, que es muy importante, pues, en el sentido de que hay muchas más aspiraciones que lo que realmente muchos gitanos queremos llegar, que es por ejemplo al ámbito del cante, del flamenco, o a la venta ambulante, sino que estamos rompiendo con esos oficios de alguna manera para mejorar nuestra situación también. ¿Y a ustedes os han apoyado en vuestras decisiones? Pues sí. ¿Y el hecho de ser gitana en el trabajo te tratan igual? Sí, no hay ninguna diferencia. Antes, los gitanos mayores, es verdad que no han tenido la oportunidad que estamos teniendo, pero yo a nivel personal he aprendido más de la gente sin estudio que con estudio, y yo he aprendido más de mis abuelos que de nadie en la vida. Y no por ser tener un título universitario las personas son más importantes. Eso no tiene nada que ver. Simplemente que se anima de cara a que vosotros tengáis esa posibilidad y esas herramientas que nosotros pues las hemos aprovechado, y lo que queremos también ofrecer a vosotros esos instrumentos para que ustedes también podáis elegir. Universidad. Pues mira, han llegado muchos gitanos. No es una realidad mayoritaria, pero ahora mismo lo que las estadísticas lo que dicen, uno de cada 100 gitanos logra llegar a esos espacios universitarios, y sobre todo quien más llega son mujeres, casi el 80% son mujeres, con lo cual hay un plantel de gitanas abogadas, hay gitanas también economistas, hay antropólogas, trabajadoras sociales, maestras, y eso pues pensamos que bueno, que es muy importante, pues, en el sentido de que hay muchas más aspiraciones que lo que realmente muchos gitanos queremos llegar, que es por ejemplo al ámbito del cante, del flamenco, o a la venta ambulante, sino que estamos rompiendo con esos oficios de alguna manera para mejorar nuestra situación también. ¿Y a ustedes os han apoyado en vuestras decisiones?
Pues sí. ¿Y el hecho de ser gitana en el trabajo te tratan igual? Sí. No hay ninguna diferencia. Porque trabajamos por la integración. Los poderes públicos estamos mandatados a trabajar en esa línea. Por supuesto que las asociaciones tienen que tirar muchas veces del carro, pero no es su responsabilidad. No es un problema de las personas gitanas que tenga que cambiar esto. Es un problema de los poderes públicos, puesto que los gitanos y las gitanas son andaluces de primera y es una responsabilidad de las instituciones que vayamos acabando con esos estereotipos negativos que los marcan, como es una responsabilidad de las administraciones acabar con los estereotipos negativos que muchas veces han marcado a las mujeres. Igual que se ponen en marcha políticas para la igualdad de géneros, hacen falta políticas para la igualdad del conjunto de la ciudadanía que engloba, como es natural, a las cuestiones de raza. Yo creo que nadie puede dudar, por lo menos desde hace unos años a esta parte, sí se ha conseguido poner muy en valor la aportación de la cultura gitana a la personalidad de Andalucía, a su historia, a sus raíces. Desde ese punto de vista tiene un reconocimiento explícito en el Estatuto Andaluz y yo creo que cada vez más intelectuales andaluces y la gente de la historia reconoce esa aportación del pueblo gitano a nuestra realidad, a nuestra manera de ser. Yo creo que Andalucía no en vano alberga una población tan importante gitana, porque yo creo que forman parte plenamente de Andalucía, como no puede ser de otra manera, son ciudadanos y ciudadanas cuya cultura positiva ha servido para mucho, ha servido para hacer mejor la cultura andaluza.